AJP-PR7. ¿Qué es esta máquina? ¿Qué es este animal místico? ¿Este unicornio sin unicornio? ¡Qué tontería acabo de decir! Bienvenidos al canal. Esto es la AJP-PR7. Esta es mi nueva moto, como ya sabréis, porque ya ha aparecido en el canal en los 3-4 vídeos pobrecitos que he hecho en Marruecos, que como sabéis acabaron bastante mal. Me puse enfermo y me volví. La cosa es, esta moto tan bonita está en mi garaje porque necesitaba algo más capaz para off-road, algo más ligero, algo que me sirviera para hacer rallies amateur, por supuesto. Y se da la casualidad de que el concesionario de AJP-PR7, bueno, la concesionario de AJP está en Villanueva de la Geltrú, que es mi pueblo. En toda España hay, creo que son 2 o 3 concesionarios de AJP. Uno de ellos está en mi pueblo. Bueno, lo que hice fue acercarme a Gasafons y pedirles una prueba de la moto. Tú puedes probar la moto por una hora o puedes también cualquier otro día coger una mañana entera y pagando una especie como de alquiler, en mi caso 50 euros creo que fue, 50 euros que luego se descuentan del precio de la moto si te la quedas, la puedes tener toda la mañana y te llevan ellos mismos a hacer una ruta por el Garraf, que es la zona alrededor de la Nueva del Geltrú, el parque natural del Garraf, y estás allí pues unas buenas horas con la moto por pistas guapas. Después de probarla, tardé un tiempo en comprarla, básicamente porque cuesta mucho dinero. Yo ya tenía una moto, no soy rico y tampoco tenía espacio donde guardarla. Bueno, afortunadamente el espacio para guardarla sí que se ha solucionado, ser rico no, al revés, ahora soy bastante más pobre después de comprarla, pero la verdad es que estoy muy contento con ella. He aprendido bastantes cosas, no solo de esta moto, también de la Norden 901, que es mi otra moto. Puedo comprar una gran moto de off-road con una moto trail y ahora le doy más valor a la Norden, viendo lo que es capaz de hacer, siendo lo que es. Esta moto es una maravilla, lo tiene todo. Suspensiones Sarge de 300 milímetros de recorrido delante, detrás creo que son 280-290, funcionan muy bien, están taradas para un peso de 80-85 kilos, con lo cual para mí, que peso 65 aproximadamente, bueno, con la ropa 70, realmente me van un poco duras, tendría que adaptarlas a mi peso. Son 160-165 kilos en orden de marcha, con todos los líquidos. Depósito de gasolina aquí atrás, 17 litros. Autonomía, le estoy haciendo unos 300 kilómetros antes de poner reserva. Un poquito antes de los 300 me entra reserva. Cosas que nos interesan a todos. Estabilidad en carretera, ha ido a 150 con unos Moto Z Rals y no vibra. Mi Norden vibra a 150 con la rueda delantera. A 120 km por hora en sexta va la moto muy tranquila. Para autopistas hay que hacer tiradas largas. El asiento, las primeras semanas, no sé qué hay, ¿qué estaba diciendo? El asiento, las primeras semanas lo sentía muy duro, me dolía el culo. Ahora ya no. No sé si es que se ha ablandado por el uso o es que me he ablandado yo. No lo sé. También, claro, la Norden tiene un asiento que es como un sillón. El cambio fue bastante importante. Los frenos Brembo con un tacto exquisito. El de atrás se clava rápido, aquí con mucha sensibilidad. El delante tiene un tacto con un dedo, frenas como lo que quieres, dándole la cantidad de frenado que quieras. Está muy bien. No tiene ninguna ayuda, no tiene ni ABS siquiera, ni con tu control de tracción, no tiene nada de todo eso. El depósito está partido en dos. Entonces, cuando metes la gasolina,
tienes que echar como medio gas, porque si no se te sale toda, ¿vale? Porque la entrada, la boca de llenado, ahí te encuentras en medio el chasis, va hacia los dos lados, pero ya te digo, tienes que darle a medio gas porque si no te sale. Entonces tardas bastante en llenar también, porque al no poder poner la manguera hasta el fondo, se llena de repente, está allá arriba y tienes que parar. Entonces muchas veces me pasa que lo lleno demasiado y por la salida esta que tiene para el sobrante, pues me acabe cayendo gasolina. Filtro de aire va aquí con dos tornillos, cuatro tornillos, se quita el filtro, se llevas otro limpio y lo pones en un momento si no lo limpias. Muy fácil. Debajo del asiento es donde está la batería, está todo lo que necesitas de electrónica. Todo muy fácil y muy accesible. Tiene subchasis, con lo cual puedes llevar bastante carga. Yo he ido a Marruecos con bastante carga, demasiada. ¿Vale? Tiene el rack que está ahí atrás. Y luego aquí tiene estas defensas que se las voy a quitar porque yo las puse también para poder poner un poco más de peso aquí y equilibrar un poco la distribución de pesos. Tengo dos bolsas de 6 litros, una para cada lado. Pero la verdad es que me estoy dando cuenta que esta moto, todo que la llaman trail, estoy aprendiendo que no se lleva exactamente como una trail. Es una cosa medio camino entre una enduro y una trail. Entonces muchas veces como que apetece sentarte aquí delante ya que puedes, sacar la pierna, y con esto no puedes. Aparte de que me estoy metiendo aquí, no sé, entre 6 y 7 kilos más. Luz, las luces frontales. Justitas. La larga, bueno, pero lo mismo, comparando con la Norden tiene, creo que es de las mejores iluminaciones de toda de su segmento. Claro, esta no le llega a la suela del zapato ni de coña. Va flojita de iluminación esta moto. Motor. Al principio, viniendo de la Norden, me parecía descafeinado, porque yo con la Norden estoy acostumbrado a girar a golpe de gas. Es decir, hacer derrapar la moto de atrás y ponerla mirando hacia donde quiero. Con esta no puedes hacerlo con tanta facilidad. También lo puedes hacer, pero es de otra manera. No tienes esta cosa de la Norden que con un punto te haces así con la Norden, clic, si quieres, y te derrapa lo que quieras. Y si no quieres que te derrape, pues no te derrapa. Le pones con los distintos niveles de control de tracción, que tienes hasta 9 niveles y tienes instalado el software. Configurando la entrega de la respuesta del puño del gas electrónico y el acelerador, pues con eso te la adaptas como tú quieras. Esta moto no tiene nada de eso, pero el motor, una vez ya te has quitado de la cabeza esos 40 caballos menos que tiene, 45 caballos menos que tiene respecto a la Norden. En orden son 105, esta moto creo que son 62, 63 caballos. Una vez te sacas eso de la cabeza y empiezas a hacerla funcionar como ella quiere funcionar, entonces ves que no te falta ningún caballo. O sea, tienes todo lo que necesitas y más. Porque esta moto corre no por motor, esta moto corre porque puede correr. Corre porque está pegada al suelo. Esta moto corre porque el chasis, la suspensión, todo funciona a la perfección. ¿Qué más? ¿Qué más cosas? Si tenéis alguna pregunta, me la hacéis. ¿Alguna cosa que queráis saber? Como veis, a nivel de mandos, bueno, aparte de una GoPro que hay aquí puesta, es bastante sencilla. ¿Ves las piñas como son? Muy sencillito, tienes el encendido. Esto es para tema eléctrico, encender, apagar. El pito aquí, la bocina. Freno, puño de gas. De mucha cosa. Son marca Domino. Por aquí vemos lo mismo. Este es un mando que he instalado para el RM2, creo que se llama, o DMR, no me acuerdo, que es para que funcione el roadbook en la tablet y poderlo manejar. El embrague es hidráulico, con un dedo lo activas bien. Los espejos son un poco justitos, sí, pero a mí me funciona. Se mueven un poco, sí, es verdad, pero a mí me funcionan bien. Aquí ves el motor, este es un motor Husqvarna antiguo, 6 velocidades, pero tiene unos bajos brutales, funciona muy bien. Tiene unos bajos y unos medios espectaculares. El sonido es espectacular, es como un trueno. El depósito viene aquí. Esta última versión que yo compré ya venía con esto de serie. Los cubre manos de aluminio son ya de serie. Las estriberas de magnesio antibarro también son de serie.
El faro, como decía, que va un poquito justo. Y el tubarro. El tubarro, cuando compráis la versión Extreme, que es esta, con 62-63 caballos, viene con este tubo instalado, que es atronador, es como un trueno. Pero la fábrica también nos da la caja con el GPR, que lleva la versión estándar, que es un más silencioso. Y lo podéis instalar. Me encanta el basculante. Vaciado por aquí, para aligerar, supongo. Esto que estáis viendo aquí es un trozo de mi pantalón. Eso es lo que decía, que es para sujetar las maletas y que a la vez está protegiendo la bomba del freno trasero. La palanca de freno es ajustable en altura y en longitud. Esto se puede mover para moverlo hacia adelante o hacia atrás. Bueno, y básicamente tiene llave para abrir el asiento. Cosa curiosa. Bueno, ya todo esto. Y ahora tengo que bajar por aquí. Vamos a bajar por aquí. No parece bajada, ¿verdad? Pues ya os digo yo que es bajadita. No estoy seguro que sea por aquí. Creo que me he equivocado, pero al ver roderas por aquí he pensado, ah, pues no, a lo mejor sí hay que bajar por aquí. Así que voy a bajar por aquí. Y si me equivoco, pues doy la vuelta.